los frutos del campo. Vamos al monte, vámonos, mi amor, junto del alma que eres de allí. Vamos al monte, vámonos, mi amor, pues hoy te di mi corazón. Gracias a toda la gente que está con nosotros a través de Anteño TV. Bienvenidos. Gracias por darnos esta posibilidad de conversar, de ingresar desde su casa. Gracias a todos los chicos que hacen posible que estemos acá desde Atuntaqui. Un saludo al Pancho, a toda la gente que está con nosotros, a Mateo, y gracias por ser parte de este bonito canal. Qué gusto a la gente que está con nosotros a través de Anteño TV. Bienvenidos. Gracias por ser parte y gracias por acompañarnos en las diferentes redes sociales que estamos en este momento. Qué gusto. Mi estimado David, bienvenido. Gracias por aceptarnos la entrevista. Muy buenas noches, Alex, a toda la afición deportiva del Cantón Antonio Ante, de la provincia de Imbabura. Un gusto poder dirigirme a ustedes y pues invitarles al fútbol, al estadio. Mañana juega el Imbabura por Copa Ecuador frente a Guayaquil City y esperamos que toda la afición y ustedes como medios también nos estén ahí respaldando. Un saludo a la gente que nos está viendo aquí, verale, en Atuntaqui. Gracias a la gente que nos ve en el barrio de la Merced, de San Roque. Gracias a toda la gente, los hinchas de Imbabura. Gracias a la gente que nos está reportando sintonía en todo lo que es el tema de Andrade Marín. Saludos a la gente de Andrade Marín. Un saludo muy especial, vea, queremos mandar un saludo especial en el Hospital del Seguro. Ahí está el licenciado Vladimir Navarrete. Un gran abrazo al profe Vladi, gracias, un gran abrazo, que se recupere, profe, y pronto saludarlo por acá. Gracias a toda la gente que está con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar del equipo gardeño, del equipo imbabureño. Para mañana se viene, ya va a dar David dónde consigue las entradas para la gente que me está preguntando. Ya vamos a conocer todos estos grandes detalles y un partidazo Copa Ecuador. Mañana 15 horas en el Estadio Olímpico Ciudad Ibarra. Mi estimado David, ¿cómo está el Imbabura? ¿Cómo está para un partido espectacular el día de mañana? Bueno, el equipo muy bien. Esta para que tuvimos gracias a las movilizaciones que se dieron, la situación del país, ayudó muchísimo a que el profe Joey y el resto del equipo de trabajo pueda realizar diferentes cambios, sobre todo en la mentalidad de los chicos, trabajándoles un poquito también en el aspecto físico, en lo técnico-táctico, para que los muchachos se quiten sobre todo esa presión, esa mala vibra que había, sobre todo con ese pequeñito bache que entramos en los últimos partidos, y hoy sí, nueva mentalidad y todos listos para buscar un triunfo. Eso es lo que queremos todos quienes formamos parte de Imbabura, y sobre todo para darle una linda alegría a nuestra afición. La afición responde, la afición asiste, se ha metido el Imbabura en el corazón de la gente, de la ciudad, de la provincia, yo digo. Y hoy me lo decían, hace pocas horas, me decían, le vemos al Imbabura a través de ESPN acá en los Estados Unidos, y eso me gustó. O sea, el equipo imbabureño está de a poco retomando, ganándose ese derecho. Y los chicos, ¿cómo están? ¿Ya motivados, dados para este partido, a pesar de que tuvimos este tema del paro, no? Sí, este paro, como le comento, nos sirve mucho al cuerpo técnico, sobre todo para que puedan ir trabajando con los muchachos. Fuimos en bicicleta, caminando, sin importar la forma que podíamos hacerlo para llegar a los entrenamientos, que durante toda esta semana fueron en el estadio de Tanguarín, sobre todo tratando de que sea un punto medio para la gente de Ibarra, la gente del Cantón Antonio Ante, llegar a ese escenario deportivo en donde se realizaron los entrenamientos. Y como le comento, a pesar del paro, en bicicleta, a pie, pues lo importante era tratar de trabajar, de que el equipo se estructure mejor, de que logre estar mucho más compacto para este compromiso, sobre todo de la Copa Ecuador, que es el primer reto que se nos viene, y desde el jueves ya retomamos la Liga Pro visitando al Olmedo de Riobamba. Equipazo que se va a Riobamba. Bueno, te saludo a toda la gente que está con nosotros. Me están preguntando, a ver, las preguntas, mándenos a la parte de la plataforma y vamos contestando a la gente que está con nosotros con el equipo gardeño. Mañana juega el Imbabura. A la gente, todo mundo a apoyar, todo mundo a la gente. Un saludo para Galito Recalde que nos está mirando, un gran abrazo.
Un gran abrazo, a un gran abrazo de parte de todo el equipo del canal Nosotros Siempre, a toda la familia Recalde, gracias a la familia Aguirre Recalde, un gran abrazo a Jaimito Aguirre también que nos está viendo, gracias que por estar con nosotros y siempre nuestro reconocimiento, un gran abrazo al equipo gardeño, al equipo imbabureño que mañana juega, señores, 15 horas que me estás preguntando, Marquito Sosa, 15 horas en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra, juega mañana recibiendo al Guayaquil City. ¿Cómo es este partido para que la gente que va a ir al estadio, para que entienda ese partido? ¿Cómo está el sistema del partido para el día de mañana? Bueno, esta Copa Ecuador, como ya todos lo han ido conociendo, busca integrar a los equipos de las tres categorías de nuestro fútbol profesional, tanto Primera A, Primera B y la segunda categoría. En la fase anterior tuvimos que enfrentarnos contra el equipo de Loretanense, que está en la segunda categoría, nosotros en primera B. Pudimos ganar los dos compromisos, tanto acá en Ibarra como en la Joya de los Hachas. Esa etapa sí era de ida y vuelta, ojo con este primer puntito, era de ida y vuelta. Pero de acá en adelante sí será partido único. Partido único en el estadio del equipo de menor categoría. En este caso, siempre seremos locales, ¿no? Si es con liga el siguiente, si Dios quiera y logramos la clasificación, también será partido único acá en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra. Así que de esta forma se está estructurando esta copa. En caso de haber empate dentro de este compromiso, nos diríamos a los tiros penaltis, pero lo importante es tratar de que salga un ganador el día de mañana, 15 horas en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra, y como les comenté, el siguiente rival del que gane de esta llave será nada más y nada menos que Liga Deportiva Universitaria, así que esa también es una motivación para los jugadores, para el cuerpo técnico, tratar de sobrepasar a Guayaquil City. Sabemos que es un rival duro, complicado, difícil, pero no hay nada imposible. En el fútbol están 11 contra 11 en la cancha y pues ahí se ve verdaderamente quien ha realizado un mejor trabajo. Vemos que se quedó fuera Universidad Católica, Deportivo Cuenca, Técnico, Macará, así que no es imposible de que mañana también se pueda quedar afuera el Guayaquil City en manos del Imbabura Sporting Club. Un saludo para el profesor Juanito Yepes Granda, nos están viendo con Silvio Yepes, gran crack del Deportivo Azogues, hijo de Juanito, gran abrazo a Silvio, a Juanito, a toda la gente, qué gusto que estén con nosotros y gracias por permitirnos ingresar a sus domicilios, un gran abrazo también, gracias a la gente que está con nosotros desde la ciudad de Cotacachi, también al Paco Pastel, oiga, este jugador era crack, les cuento, jugaba en el 2 de marzo, acuérdense de ese equipo glorioso de la época del 90 que debutó y aquí en el Cantón Antonio Ante, después saltó lo que es el Imbabura. Saludos a toda la gente que está con nosotros, así arrancó lo que es nuestro fútbol profesional. Mi estimado David, me están preguntando, y gracias a los mensajes que me está llegando la gente, saludos, gracias a los que me escriben al interno y a la plataforma, saludos acá en el Coliseo de Atuntaqui, nos están mirando, está entrenando los Pumas, un gran abrazo a toda la gente de los Pumas que está haciendo un gran trabajo, gracias al licenciado Eddie Sigüenza, estamos desde el Coliseo, Alex, saludos a la gente que nos está mirando en el Coliseo aquí de la ciudad de Atuntaqui. Una pregunta, David, dentro de todo este partido que se tiene el día de mañana, ¿cómo está todo el operativo, el trabajo de logística para este gran partido? Bueno, todo nos tocó hacerlo contra reloj. Ayer el paro terminó a mediodía, aproximadamente a las 2 de la tarde empezó a llegar la información desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol de que nuestro partido, que era solamente estaba suspendido el nuestro y el de Delfín Gualaceo, el nuestro se reactivaba para el día de mañana a las 3 de la tarde en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra, y pues desde ahí empezó toda la logística, lo que tiene que ver con la impresión de boletaje, también los guardias de seguridad, todo el operativo de la Policía Nacional, móvil de honor, también la ambulancia que nos acompaña siempre, la seguridad privada, llevando todo este tipo de requerimientos que pide tanto Liga Pro como la Federación Ecuatoriana de Fútbol, algo que se ha estado haciendo constantemente. Se tuvo también la reunión conjuntamente con la gente del City y también un delegado de la Ecuatoriana de Fútbol en horas de la mañana, en donde ya se establecieron todos los parámetros de seguridad también para el equipo visitante, que debe estar ya cerca de arribar a la ciudad de Ibarra. Aproximadamente a las 9 de la noche se tenía previsto de que ellos lleguen a uno de los hoteles de la capital imbabureña, así que todo listo también para que ellos estén tranquilos, seguros en su lugar de descanso y posteriormente se trasladen con el acompañamiento de un patrullero desde su hotel
hasta el escenario deportivo y pues que no haya ningún tipo de problemas, sobre todo con la seguridad, Policía Nacional y todos los entes que nos ayuden a que la programación deportiva futbolística sea totalmente un éxito para el día de mañana. Saludos también a Cecita Salinas que nos está mirando, a Mauricio Perugachi, un grande abrazo a la gente de Imbabura, a todos, un gran abrazo. Oiga, nos está mirando un gran arquerazo en el Valle del Chota, jugó en selección de Imbabura, gracias acá al Pancho y a Mateo que me mandan los mensajes, a Plutarco Viveros, gran crack, gran arquero que tenía la selección de Imbabura, un saludo a Plutarco y a todo, y a mi querido gran amigo, y le ha de conocer mucha gente, se van a acordar de este jugador del Aucas. Y siempre nos mira allá en Río, en toda la gente que está en el Valle, todo lo que es, mira ya Valle de Chota. Un saludo a Arnulfo Palacios, gran crack de lo que es el Aucas. Gracias a Arnulfo y a toda la gente que nos ve. Y en pleno Juncal, en un bar que mejor no cuento de qué es el bar, pero es muy bonito allá, a Luis Chalá. Ahí va toda la gente de la selección, ahí va el Edison, el Tevez. Así que un saludo al licenciado Luchito Chalá, que tiene allá su gran bar allá en lo que es el Juncal, un gran abrazo a toda la gente que está con nosotros acá, que se viene. David, una pregunta, de acuerdo a todo este operativo, ¿cómo está la venta de entradas? ¿Dónde puede adquirir la gente a Tuntaki? ¿Se sigue vendiendo aquí en Comercial Poncianranco o directamente van al estadio? Bueno, como les comenté, nos tocó tratar de hacer todo lo más pronto posible. Lastimosamente no se pudo dejar el boletaje el día de hoy en el Comercial Poncianranco como se lo tenía acostumbrado, sino más bien el día de mañana la gente que quiera adquirirla un poquito más temprano pues puede acercarse a Coqueta Store, que es un bazar que está frente al comando de la policía, casi junto a la boletería del Estadio Olímpico, sí, sí. Ciudad de Ibarra, ahí ya van a estar disponibles las entradas desde horas de la mañana, y pues las boleterías oficiales del escenario deportivo pues se tiene previsto la apertura a partir de las 13 horas para que la hinchada se acerque con tiempo, no haga tanta fila. Hemos tenido la aceptación del público, poco a poco ha ido también despertando la gente, la afición, y eso es bueno, nos alegra muchísimo de tener el respaldo, así que invitarles a que si quieren ir un poquito más temprano, pues se acerquen a Coqueta Store, o si no, a partir de la 1 de la tarde ya en las boleterías del escenario deportivo estará toda la venta de las entradas. Los precios se van a mantener, tanto como lo hemos manejado en los compromisos de la Liga Pro. La general estará en $3, la preferencia costará 4, la tribuna 6 y pues el palco $8. Son precios que no son tan altos, esperamos que el público nos acompañe. Somos uno de los equipos que tiene y maneja los costos de los más bajos dentro de la primera B, y ni se diga con los que tiene, por ejemplo, Guayaquilcito, otros equipos de la Serie A, en donde cobran el valor de las entradas mucho más alto, así que invitamos al público que nos apoye, que vaya en familia, en su grupo de panas, de amigos, y que esté ahí avivando al Imbabura Sporting Club, que mañana van a tener un excelente espectáculo frente a un equipo como es el rival, el Guayaquil City, que vendrá con toda su plantilla completa. Sabemos que este torneo es oficial, tiene premios económicos, incluso al campeón le otorga un cupo a la Copa Libertadores, ¿por qué no soñar también? Nuestro eslogan este año es soñemos juntos, soñar en el ascenso en la Serie A, soñar en el campeonato, en este torneo, todo es posible, así como lo logramos llegar a la Serie B el año anterior, que muy poca gente confiaba en que el equipo lo haga, pues logramos hacer ese sueño realidad, y pues la meta del cuerpo técnico y de todo el grupo de jugadores es seguir avanzando paso a paso y dejarle, ¿por qué no?, a la Imbabura en un torneo internacional dentro de pocos años. Saluda Patricio Morales, quien es un directivo de lo que es la Liga Barrial de Andrade Marín. Un saludo al Pato, a la Liga Parroquial de Andrade Marín, gracias por estar a toda la gente con nosotros. También un saludo para un directivo de Imbabura, Patricio Ortiz, un gran abrazo, hola Pato, qué gusto nos veamos así por lo que es la cancha y a toda la gente que está con nosotros. También vea mi estimado David, mañana usted se va al fútbol, escucharame, usted se va al fútbol, 15 horas juega el Imbabura, compra las entradas ahí en la boletería del estadio, ingresa a apoyar al equipo gardeño. Y el día domingo, oiga, aquí en Atuntaqui, en el estadio Jaime Terán Jaramillo, a la 1 de la tarde, perdón, juega el Fluminense versus el Santa Fe, partidazo semifinal de vuelta de la Liga Deportiva Barrial Santa Marta aquí de Atuntaqui. Y a las 15 horas el Galaxy, el equipo del profesor Juanito Yepes, enfrentando a la Estrella Roja, partidazos en lo que se viene el Jaime Terán Jaramillo aquí en Atuntaqui,
No se pierde el fútbol barrial. Esta semifinal que se viene el día domingo, pero la semifinal está para el domingo. El sábado arranca es el fútbol. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando desde Andrade Marín, a Pablito Pozo. Pablo me está preguntando a qué horas. A ver, 3 de la tarde, 15 horas en el Estadio Olímpico Ciudad. En las boleterías, adquieres tu entrada e ingresas con toda la familia. Vamos a apoyar, todos a apoyar al equipo gardeño, al equipo imbabureño, al estadio. Vamos al estadio. Un saludo a Josecito Chávez y a toda la gente de Imbabura también. Sí, vamos todos a apoyar a lo que es al Imbabura. 15 horas en un partido espectacular, partido único, ojo, es partido único, y así que todos a apoyar. Un saludo a nuestro narrador, relator, querido, y con el que estamos siempre acompañando para las transmisiones del Imbabura, a René Muñoz. Un gran abrazo, mi estimado René, y a Nelson Andrade Velázquez. Un saludo, mi estimado Nelson. Gracias siempre por mirarnos, por vernos y por estar con nosotros, a la gente del Cantón Antonio Antes. Saludos a todos los que están con nosotros aquí. David, el futuro del Imbabura. Este momento viene Henry Pocholo, viene también el refuerzo Henry Calderón, ya le traen a Edison Recalde. Están reforzando con el profe Joe Armas. ¿Se tiene buena visión para lo que es esta segunda etapa? Está poco de acabarse, ¿no? Estamos cerca de terminar, ¿no? La primera etapa, son claro. 4 partidos. Por esta para se tuvieron que postergar, como les comentaba, iniciamos el jueves la reanudación de este torneo con Olmedo, y pues como ya lo comentó también usted, pues se han sumado jugadores de experiencia, que era quizás lo que nos hacía también un poquito falta dentro de la plantilla. Se sumó Henry Pocholo Calderón, que está entrenando ya hace algunos días con la plantilla, un jugador de la casa que le va a dar muchísima pausa y manejo también al medio sector del equipo imbabureño. Sabemos la calidad de persona y de jugador que es Pocholo, por eso la dirigencia y también el cuerpo técnico no dudó en que se incorpore nuevamente a la institución. Está Edison Recalde, que viene a préstamo, 6 meses estará en el equipo, luego debe regresar a su club de origen, que es el 9 de octubre, un arquero de experiencia, también de la casa, formado en las divisiones inferiores del Imbabura Sporting Club, y estos jugadores, además de su experiencia, también le van a poner, yo creo, muchísimo amor, corazón, y a defender con todo el ahínco a la camiseta que ellos quieren muchísimo, que es la del Imbabura Sporting Club. Además de ellos, también está Jordi Padilla, él está casi desde el inicio de la temporada con nosotros, pero lastimosamente no podía arreglar su situación contractual con uno de los equipos de la capital. Finalmente le dieron su pase, pero no alcanzó a ser habilitado dentro del plazo de Liga Pro para la primera etapa. Sí lo inscribimos para Copa Ecuador, así que él sí será una de las nuevas caras que puedan ver el día de mañana. Ya jugó en Orellana, en el partido frente al equipo de Orellanense de la etapa anterior, y mañana también podrá ser tomado en cuenta. Es un extremo bastante hábil, encarador, rápido, veloz, y que nos dará también muchísima salida por las bandas. Otro jugador que se incorporó es Elian Pepinós, es un chico joven, también fue parte de las canteras de nuestro equipo, estuvo el año anterior en Estudiantes de Cuenca, este equipo que sonó muchísimo el año pasado, que tenía a Pedro Quiñones, a Esteban Andrera, a Gobea, el muchacho Pepinós compartió con ellos y hoy nuevamente está de retorno en el Imbabura. Otra cara nueva es Juan Carlos Villacrés, que sabemos que ha estado en Aucas, ha estado en Olmedo, en Muchurruna, en los equipos de Ambato, y pues la temporada anterior estuvo en Santa Fe, también está incorporado en nuestro equipo, un delantero de experiencia con gol y que va a acompañar muy bien a Kevin Rodríguez. Y pues la última novedad, la incorporación de Brian de Jesús, lo queríamos manejar como sorpresa, presentarlo un poquito más grande, pero ustedes los medios siempre suelen estar en sobre la picada, ¿no? Los medios, las redes, y por ahí ya se fue filtrando poco a poco la información de que Brian de Jesús también va a estar con nosotros. Sabemos que quién es él, quién ha estado en Nacional, en Liga, en el fútbol mexicano, incluso es amante al canto, lo hemos escuchado en varias melodías, y pues un jugador que nos va a dar la experiencia también, lo tenemos entrenando desde esta semana. El profe Joel está acoplando poco a poco al sistema de juego que tiene el equipo, y pues con eso consideramos que se está armando una estructura interesante en el plantel con el objetivo de pelear el ascenso a la primera A del fútbol nacional.
Oiga, juega el equipo gardeño, el equipo imbabureño, el equipo de todos, el equipo de la provincia. Gana el Imbabura, gana el comerciante, gana el vendedor, gana el que vende los chochos, el que vende helados, dinamiza la economía, genera impresionante el Imbabura lo que está. A ver, me dice el Pancho que tienes mensajes, mándame. Que oiga, el presidente de la UNE de Imbabura, hincha del Imbabura. Me dice, saludos David y Alex, gracias por informar lo que acontece con el equipo gardeño. Un saludo para Henry Guatemala, presidente de la UNEDIM Babura. Oiga, profe, mañana llévele a la que sabemos, llévele al estadio, 15 horas, invítela, invítela, invítela. Y luego se va de largo, ahí ya le conozco a mi estimado. Mándeme ahí, mándeme, 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 manda Pancho, ¿quién más llegó? Diego Almeida, oiga, saludos Alex, felicitaciones, excelente transmisión, muy amable, mi estimado Diego. Mañana, oiga, una pregunta y... Miren que me tocaron. ¿Dónde pueden conseguir las camisetas del Imbabura? Porque salgo al mercado aquí de Atuntaqui y me pregunta, ¿dónde puedo conseguir las camisetas del Imbabura? Sí, sí, es algo que también quería invitarle a la afición a comprar la camiseta del equipo, a vestirnos todos de azul, gracias a la empresa Design, a don Patricio que viste al equipo, pues mañana estará un stand a la parte de la entrada de la tribuna, lo vamos a ubicar en este partido, para que la gente pueda adquirir la camiseta original del Imbabura Sporting Club. Tiene un costo de $20, la oficial, la que los muchachos llevan en cada una de las canchas, pero además, si queremos una versión un poquito más económica, también tenemos la versión fan, que tiene un precio de $15, así que le invitamos a toda la gente que se acerque al stand que vamos a colocar en el ingreso de la tribuna, compre la camiseta, vamos todos vestidos con la piel del Imbabura Sporting Club, y si no lo pueden hacer mañana, pues también las prendas de indumentaria está a la venta en el mismo lugar en donde pueden conseguir las entradas, que es Coqueta Store. Así que si van tempranito, quieren comprar su entrada, por ahí ven la camiseta, se animan, les gusta, y pues bienvenidos a que la adquieran de una vez y puedan ir ya en la tarde al escenario deportivo puesta la piel del Imbabura Sporting Club, que tiene un lindo diseño, y pues les invitamos a todos a vestirla. Oiga, mañana no se pierde, es un partidazo, vaya, vaya. Oiga, vele a Guayaquil City con Matías Oyola, por ahí le dejo un nombre, ya, le dejo votando un nombre. Un brasileño, 5 apellido Márquez, que usted habrá escuchado, oiga, por ahí. Oiga, imagínese lo que se juega mañana el Imbabura. Vaya, vaya, mañana al estadio con la camiseta, compre el estadio, vaya la gente, vaya a apoyar. Todo el equipo anteño y Mauriño. Oiga, me agrada, le cuento, David, que cuando son los partidos de la noche, nosotros salimos de aquí, alrededor de 5 de la tarde salimos de aquí de Atuntaqui, y hay una bucetica, les cuento un detalle, hay una bucetica que sale desde Andrade Marín, cargado de hinchas, y siempre me los topo terminado el partido, y conversamos ahí un poco del fútbol y toda la pasión, porque el fútbol es así, tiene resultados buenos, malos, y esto, chicos, una pregunta que me hicieron caer en cuenta mucho, mi estimado David, ¿cuál es el promedio de edad de este equipo joven que tiene el Imbabura, que hoy va a sumar experiencia? Bueno, yo creo que un promedio exacto no lo tenía tan claro, pero yo creo que de los 25 años no pasaba el promedio del equipo, al menos antes de que se incorpore Pocholo, Recalde, Villacrés, por ahí Brian de Jesús, que tienen un poquito más de años de experiencia y recorrido también, pues era una de las nóminas más jóvenes de la Serie B. Usted vio que al inicio al menos causamos muchísima sorpresa por la calidad que tenían nuestros jugadores, a pesar de ser jóvenes, de que tenían poco o nada de minutos en primera categoría algunos, pues demostraron que el Imbabura tiene cantera. Sabemos que de aquí han salido muchísimos jugadores, si me pongo a nombrar, Edison Vega, Luis Congo, antes estuvo Edmundo Sura, Wilson Folleco, el Pocholito Mera, que está en el Cuenca, Andrés Chicaiza, y un sinnúmero de jugadores que podríamos seguir nombrando. Y ahora está la nueva camada que tenemos aquí en Rodríguez, a Eric Mendoza, a Jefferson Castro, a Tobar, que son chicos también de la cantera, jóvenes, pero con muchas ganas de mostrarse en el fútbol profesional, de darle victorias, alegrías al Imbabura, y porque no, ellos también sueñan en salir algún momento de la institución a un equipo del exterior que como todo futbolista siempre también buscará su crecimiento. Sí, cómo no acordar esos grandes jugadores que los acaba de mencionar, que ver. Oiga, qué gusto esos primeros partidos que nos pechaba el corazón cuando le veíamos a Leandro que metía el pelotazo, Tobar, y adelante lo que es Kevin Rodríguez, marcaba un gol y todo mundo se inspiraba y revolucionaba.
y el estrés, que la ansiedad, que todos lloran. Bueno, esto es fútbol, y esto hay que apoyar, porque no hay la diferencia. En lo que es Liga Pro, no hay la diferencia mucho, pero en lo que es mañana Copa Ecuador, es un solo partido a finish que se lo está jugando, así que dale, dale, dale. ¡Wow! Oiga, mi estimado licenciado, qué gusto verlo. Un gran abrazo, docente de la Unidad Educativa Abelardo Moncayo, aquí de la ciudad de Atuntaqui. Un saludo a todas sus autoridades. Con todo, mañana apoyar siempre a nuestro Imbabura Sporting Club. Mucha fuerza a ganar el día de mañana. Saludos, Alex. Muchos éxitos a los jugadores y a su dirigencia. Muy amable. Fuerza, mañana juega el Imbaburita. Mañana juega el Imbaburita, como me dice don Elías. Don Elías Díaz, una persona que tiene 72 años y le encanta ir a ver al Imbabura. Le cuento, les cuento. Juan Pablo Esteves, excelente transmisión. Muy amable, gracias. José Anto, oiga, mi querido José. Gran crack, un gran abrazo, un gran paisano aquí del Club Estudiantes, apasionado por el fútbol imbabureño, por el equipo gardeño y gran medio de comunicación que maneja. Un saludo para el banda del 04, gracias a toda la gente. A ver, ¿qué más tenemos? Mándese. Oiga, mi querido Cecitar Salinas, qué gran abrazo, un abrazote a la distancia. Y al siguiente día, no sé si sigue jugando en el Estrella, vea, el Estrella juega el otro día, partidazo, un saludo, vea. Me están preguntando la gente del partido de, a ver, el domingo aquí en Atuntaqui, en la Liga Santa Marta de Atuntaqui, domingo 3 de julio, 3 a las 1 de la tarde, 13 horas, el Fluminense del barrio Santo Domingo enfrenta al Santa Fe, que también es de la Merced, primo hermano y pariente de lo que es el Imbabura Sporting Club, con lo que es el Alianza ya. Y a las 15 horas, el Galaxy, el equipo de Juanito Yepes, enfrenta a la Estrella Roja del barrio San Luis. Partidazo en lo que se viene estas semifinales de vuelta del fútbol barrial aquí en Atuntaqui. No se pierdan el estadio, vaya a apoyar a lo que es a sus clubes, al fútbol barrial. Equipazos lo que se viene este fin de semana y el fútbol que se viene. A ver, mi estimada, me siguen preguntando, a ver, ¿dónde, pitámosle a la gente, dónde pueden conseguir las entradas para lo que es el fútbol? Bueno, mañana, desde tempranas horas de la mañana pueden acercarse a Coqueta Store, que como les comenté está frente al comando de la Policía Nacional, casi junto a las boleterías del estadio. Ahí podrán adquirir las localidades y también la camiseta oficial del equipo del Imbabura Sporting Club, para que vayamos todos identificados con la piel de nuestro equipo. Repetirle a la gente que recién se está conectando, pues los precios que se han mantenido en Liga Pro, pues seguirán acá dentro de este compromiso: $3 la general, 4 la preferencia, 6 la tribuna y $8 el palco. Así que les hacemos la invitación al público que compre sus entradas, compre la camiseta del equipo, y vamos poco a poco metiéndole amor, corazón también dentro de nuestros gritos de ánimo dentro del estadio. Invitarles también a que se sumen a la barra del equipo, a la Furia Norteña, a la gente de Atuntaqui, de Otavalo, de Cotacachi, de acá de Ibarra, no importa de dónde lleguen, pues el grupo de hinchas de la barra también siempre está presto a tener nuevos integrantes, gente que quiera apoyar a la Imbabura, gritar, tocar cualquier tipo de instrumentos como son bombos, murgas, redoblantes, trompetas, pues bienvenidos a ser parte de la barra Furia Norteña, que siempre se reúne una hora antes del partido, fuera del sector de preferencia. Así que bienvenidos todos, y sin temor pueden acercarse al grupo si les gusta esto de la barra, de los instrumentos, de apoyar, de avivar con ánimo, con pasión, ahínco al equipo. Pues también bienvenidos todos a sumar, a hacer un solo puño y a gritar que vive el Imbabura y a luchar siempre en cada partido, porque las victorias se quedan en casa. Oiga, mándame. Ah, yo le quiero invitar aquí en Atuntaqui, Spartan Gym, uno de los mejores gimnasios que tiene aquí en el Cantón Antonio Antes, Spartan Gym. Ahí está Jorgito Bautista, junto a la cancha del profesor Juanito Yepes, por ahí lo encuentran, al 0986-480-367, ahí está Spartan Gym, uno de los mejores gimnasios que tiene el Cantón Antonio Antes. Un saludo para Jorge y para toda su gente que está con nosotros aquí trabajando y haciendo parte de lo que es el canal, y para mí es espectacular a toda la gente que está con nosotros. ¿Quién más está? Oiga, vea, mi estimado profesor don Luis Gustavo Páez Tobar, mi distinguido vicepresidente de lo que es el Centro Cultural aquí del Cantón Antonio Ante. Éxito para el Imbabura mañana. Así es, mi profe Gustavito, juega el Imbabura, mañana juega el Imbabura, no se lo pierda, al equipo gardeño, al equipo imbabureño, mañana todos al estadio con el Guayaquil City, partido a finish, ya finish. Vaya, mañana tenemos que hacer presión para que el equipo gardeño dé ese batacazo. Imagínese,
con quién nos podemos topar, que es Liga Deportiva Universitaria de Quito, en la siguiente fase. Pero primero hay que pasarlo esto, y necesitamos el apoyo de la hinchada, de la gente, del público, de todos los que están saliendo. Un saludo a la gente de San Roque, de Santa Isabel, del Cerotal, aquí en Atuntaqui. Andresito Maldonado dice, voy a bajar con toda mi gente. Y profe Alex, saludos a la gente que va a bajar con nosotros. ¿Quién más tenemos? Mándenme. Oiga, profe Willy, Natación Imbabura. Un saludo al profe Willy. Saludos cordiales, mi estimado amigo don Alex. Todo excelente programa. Profe Willy, mañana lleve a la familia. Oiga, ¿qué pasa con la que sabemos? Llévela al estadio. 15 horas. Hace el gol, le abraza y le mucha y se va bien, vea, profe Willy. Vaya al estadio mañana, vaya al estadio. ¡Juega el Imbabura! Así que todo mundo tenemos que ir a apoyar a lo que se viene, ese partido espectacular del Imbabura Sporting Club frente al Guayaquil City. 15 horas entradas en lo que es el Estadio Olímpico Ciudad Ibarra. No se pierda, no se pierda. Como dice el Josecito, mañana juega el equipo imbabureño Gardeño, que sufre más que sauna, más que pollo asado, sube el José ahí, porque sube por el Imbabura, y vamos a ponerle que hoy gana el Imbabura. Saludos para Jaimito Aguirre, a toda la gente del Salón de Juguete que nos está viendo, un gran abrazo a toda la gente que está por allá del Imbabura. No se pierdan, el Imbabura juega mañana 15 horas en el Estadio Olímpico Ciudad Ibarra. David, ¿y cómo están las categorías, en cambio, las formativas? ¿Cómo están todas ellas ya en el torneo que están jugando? Bueno, también por la paralización que tuvimos, fue para las divisiones formativas. De la misma forma, se quedó en stand-by, esperando de que la próxima semana se vuelva a reanudar tanto en la sub-13, 15, 17 y 19. La fecha próxima es frente a Sociedad Deportiva Aucas. Recordar que las formativas sí juegan, en cambio, por zonas, es lo que la ecuatoriana hizo. Sobre todo para evitar un poquito de gastos y también el traslado no sea tan grande entre las provincias, pues nos ubicó en las formativas con Pichincha, es nuestro vecino inmediato y es una potencia futbolística, así que dentro de las divisiones formativas compartimos grupo con Aucas, con Independiente Junior, Independiente del Valle, con Liga Deportiva Universitaria de Quito. También está el conjunto de la Católica, el Imbabura. Así que ha sido un torneo bastante difícil. Recordar que a partir de que el Imbabura descendió en el año 2017, prácticamente las divisiones formativas también entraron en un bache, ¿no? Porque en segunda prácticamente no se pide divisiones inferiores cuando el equipo estuvo. El profe Miguel Albuja, que es el coordinador, siempre estuvo ahí con la gente de AFI tratando de que al menos haya un torneo sub-17, algo que sí se logró en los años 2018, 2019, pero luego con la pandemia tampoco pudo existir ningún tipo de categorías formativas para la segunda división, que es lo que donde estábamos participando anteriormente. Ahora se inició el proceso de cero, ha sido difícil. Ha habido resultados negativos, ha habido goleadas también, hay que ser sinceros, y la afición también ha estado pendiente de estos resultados. Sabemos que es un proceso que está iniciando con los pequeños de la sub-13 y también con el resto de categorías, y enfrentarnos a equipos que en cambio sí tenían competencia, que sí estaban todos los años anteriores teniendo partidos, campeonatos. Sí fue un poquito difícil para nuestros muchachos, que en cambio empezaban de cero prácticamente, tuvieron un mes para entrenar todas las categorías, luego ya saltaron a la cancha y poco a poco han ido mejorando los partidos de nuestros mini gardeños también en cada una de las categorías. La que mejor le ha ido es la categoría sub-15, que está dirigida por el profe Jonathan Quiñones. Ellos han logrado sacar resultados importantes. Le ganaron a Liga de Quito allá en el complejo de Pomaski 3-2, así que también obtuvieron una victoria acá en casa, han tenido un empate y es la categoría que está luchando la clasificación. Lastimosamente el resto de divisiones inferiores, la 13, la 17, la 19, no nos ha ido tan bien que digamos, pero como les comento, es un proceso que vamos a hablarlo. Quizás en 2-3 años va a cambiar totalmente el panorama de lo que estamos viviendo ahora, ya con los chicos que vayan ganando un poquito más de roce, de experiencia, también captando la idea de juego, porque hay que recalcar también que todas nuestras categorías inferiores se basan en la misma filosofía que tiene el equipo de primera, el mismo juego que el profe
yo va inculcando en la categoría mayor, pues la misma metodología, van siguiendo los pequeños, buscando que todo el club en general tenga una identidad y nos podamos identificar correctamente con Imbabura Sporting Club. Así que hemos estado tratando de que poco a poco también mejoren nuestros mini cardenios, viendo también uno que otro talento que va sobresaliendo dentro de cada una de las categorías y seguir trabajando en este proceso que, como le dije anteriormente, de seguro en 2-3 años veremos a varios chicos brillando y, por qué no, también saltando al equipo de primera y continuando la tradición del Imbabura Sporting Club, que es tener jugadores propios imbabureños de casa y salidos de nuestras divisiones inferiores. Oiga, un saludo especial para un gran crack, ¿sabes? A veces somos rivales por el tema de los colegios. Al licenciado Miguelito Albuja, gran abrazo a la distancia, grandes crack, gran formador en su institución, y eso lo sabemos. Un saludo. Oiga, quiero enviar un saludo a un preparador físico calidad que me está enviando mensajes por el interno. Gracias, un saludo a Fabián Yepes, gran abrazo al profe Fabián, qué gusto, profe, qué gusto. Siempre que nos ve, para mí es siempre un gusto que esté acompañándonos. Un saludo al presidente de la Federación Deportiva de Imbabura, el ingeniero Fredman Gómez Jurado. Gran abrazo también al ingeniero, qué gusto, a toda la gente que nos respalda, que me envían mensajes al interno, otros se animan a la plataforma, y siempre eso será para nosotros, y para nosotros es un gusto. Mándeme mensajes. Ingeniero, que, oiga, este sí es hincha del Imbabura, este llora por el Imbabura. Ingeniero Marco Guevara, muchos saludos, Alex. Sus programas son muy relevantes en el progreso del cantón. Hoy en el deporte, igual que otras actividades. Éxito al Imbabura. El ingeniero, mañana llévele a la que sabemos. Llévele al fútbol, llévele ahí. Un saludo para doña Marita Guevara también, hincha muerte también del Imbabura, y a toda la gente que está con nosotros. Para mí siempre es un agradecimiento a toda la gente que se enlaza, que conversa, que nos dice, que nos comenta, que nos dice que volvamos a hacer estos programas. Ya estamos volviendo después del paro. Así que con en paz, con temas que nos gusta del cantón, Antonio Ante, que me pusieron. Oigan, les cuento algo a los de Atuntaque, a los de Antonio Ante. Ya se están calentando las caretas, ya se está listando y faltan 6 meses. Y ya están haciendo caretas, así les dejo picado. Traigo una nota especial, no se la pierdan, con unos distinguidos caballeros, ya lo van a ver aquí en el bonito canal, así que no se lo pierdan. A la gente que me vuelve a preguntar, a ver, mañana las entradas, porque me están preguntando si se vende aquí en Comercial Ponce Andrango. Esto fue de golpe. Sabemos que ahí, y el saludo a la gente Comercial Ponce Andrango que compraba. Oiga, le cuento un dato, mi estimado David. Fui a Comercial Ponce Andrango donde don Javier, a comprar. Y me reconoció, profe Alex, me dice, estoy con el boletín, pero ahora se me acaba un boletín y salen más bravos porque no me dejan otro boletín. Les digo que tienen que irse al estadio, pero tienen que llegar una hora antes, les decía. Les digo, así dígales en el programa que es una hora antes. Díganle, sí, a la gente, ellos venden hasta cierto lugar y llevan los boletos al estadio. Entiendan a la gente. A veces quieren llegar a media hora antes del partido y a don Javier, venga, venda los boletos. No tiene, o sea, no se pongan enojados con don Javier. Por esta vez, sabemos que ahí venden los boletos para la gente de Antonio Ante, que compra los boletos, que apoya ahí, que le encanta también a la gente Comercial Ponce Andrango, que vayan a preguntar por Imbabura, les encanta, y es un sitio de muy buena apuntada. Se la pasaron con ese punto de venta aquí en Atuntaque, así que lo vayan. Mañana, no se olviden, en las boleterías del estadio. Recordemos los valores, mi estimado David, para toda la gente que nos está mirando. Valores de las entradas para mañana. Pues se mantiene en general $3, la preferencia 4, la tribuna 6 y pues el palco $8. Y también, si quieren ir un poquito antes, la gente de acá de Ibarra, sobre todo, porque allá en Atuntaqui no se puede distribuir, pues a Coqueta Store ahí podrán adquirir entradas, la camiseta oficial del club. Frente al comando de la policía, junto a las boleterías del Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra, así que los invitamos a todos y también agradecer a la gente de Atuntaqui, de toda la provincia de Imbabura, que ha estado pendiente del accionar del equipo y como usted lo mencionó, se deja las entradas, pero luego ya toca ir recolectándolas para también trasladarlas hacia el escenario deportivo, en donde finalmente se termina de vender todo el boletaje. A la gente de aquí de Atuntaqui, verán, a la gente que de aquí de Atuntaqui, porque después salgo a la calle y todo el mundo me pregunta entradas del Imbabura. A la gente que está aquí de Atuntaqui, mañana las entradas en el Olímpico Ciudad de Ibarra, en las boleterías, frente al comando de policía, usted se acerca, compre su boletín, su,
su boleto apoyando a Imbabura y asista a ver un partido. Cada... Y algo que Imbabura sepas hoy, que digno de felicitar, el horario, Pepo, para que hay transporte, hay bus, usted llega tranquilo, llega con su gente, llega con su familia. David, una preguntita del millón para que todos escuchen. ¿Los niños pagan o no pagan? Los niños hasta 12 años pues ingresan totalmente gratis al escenario deportivo, así que invitar a todos los pequeñines que también les inquieten ahí a sus papis, a la familia, de que vayan, respalden a Imbabura y pues poco a poco vamos formando también a nuestra hinchada, saber siempre que los más pequeñitos son los futuros hinchas del club. Oiga, un saludo para toda la gente de Imbabura y toda la gente que es parte de este gran equipo, que sufre con el equipo, que lo vibra el equipo, que ahí está, pero ahí está. Un gran abrazo a la distancia, don Renato Ochoa. Gran abrazo a toda la gente de Imbabura. Y yo, para mí, a todos, porque esta casa es de Imbabura. Yo, como les digo, a don Renato, a don Luis, a doña Gardeñita, a todos, aquí apoyamos de cabeza a Imbabura. Somos gardeños hasta la pepa. Así que vaya mañana al estadio. Necesitamos su apoyo, que vaya mañana. 15 horas a llenar lo que es el hype, el Estadio Olímpico Ciudad Ibarra, me quedé con el de Otaki, al Estadio Olímpico Ciudad Ibarra, vayamos al estadio, 15 horas arranca el partido espectacular contra el Guayaquil City, para tener un buen marco de público, para estar vivando al tema del equipo gardeño. David, palabras finales, ¿qué le decimos a toda esta gente que ha estado con nosotros el día de hoy en la noche? Bueno, primero agradecerle a usted, a su medio, y a toda la ciudadanía del Cantón Antonio Ante, de la provincia de Imbabura, por estar siempre respaldándonos, siempre pendientes del accionar del equipo gardeño. Esperamos que mañana copen las graderías del Estadio Olímpico Ciudad Ibarra, que compren su camiseta, y pues 15 horas les esperamos ahí en el reducto de la Jaime Roldós, acá en la ciudad de Ibarra, y vamos todos juntos a luchar por esa clasificación. Como lo mencionamos, es difícil, pero no es imposible. Nuestros guerreros imbabureños van a salir con todo, a luchar, a pelear cada pelota, a buscar desde el primer minuto el gol que abre el marcador y que nos vaya dando poco a poco una victoria. Y para eso también necesitamos ese apoyo, ese empuje positivo, sobre todo del público, sin tanta crítica, sin tanta presión, sino vamos todos a apoyar de una forma positiva para que el Imbabura Sporting Club salga adelante, que los muchachos sientan ese respaldo, que sientan que su afición está ahí junto a ellos y siendo prácticamente el jugador número 12 que les ayudará a ganar el día de mañana. Así que vamos todos al estadio mañana 3 de la tarde, Imbabura frente al Guayaquil City. Agradecerles nuevamente a ustedes y pues nos vemos mañana en el escenario deportivo. Aguánteme, siguen llegando mensajes, me siguen. Oiga, este juega el Imbabura en las divisiones, este arrancaba en lo que era apoyo, David era apoyo en aquella época. Lucas López, Fuerza Imbabura, saludos a toda la gente del equipo gardeño, del equipo imbabureño. Mañana juega el Imbaburita y con todos al estadio, todo mundo apoyar al estadio. Llevemos a la familia, a los compadres, a los vecinos, a los panas del barrio. Mañana juega el equipo gardeño, el equipo imbabureño, el equipo de San Roque, el equipo de esta tierra bella y linda de aquí del Cantón Antonio Ante. Todo mundo a apoyar y vamos a apoyar. Es un partido durísimo, pero lo va a intentar y lo vamos a dar. Y si damos el batacazo, créase que estamos en todo el país. Dando ese batacazo vamos a estar fuerte. Vamos a esperar. Todo es posible. Esto es fútbol. Todo es posible, así que vamos, mi estimado David, nuestro agradecimiento, siempre las puertas del canal siempre abiertas cuando usted quiera, y a la gente que nos está mirando, mañana, a ponerse la camiseta ese azul, el de la provincia de Los Lagos, el equipo gardeño, el equipo imbabureño juega mañana, 15 horas, entradas en lo que es el Olímpico Ciudad Ibarra. Gracias al Pancho, al Mateo que están por acá atrás, hinchas que me dicen mañana nos vamos al fútbol, sí, mañana nos vamos al fútbol, así que fuerza, mañana juega el Imbabura Sporting Club. Saludos a René, que está delegado del relator para este partido, le toca, así que saludos a toda la gente, nos vemos con todos, Antonio TV de Corazón Imbabura, buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros.